¿Qué tal, amigos? Buenos días. Espero que se le estén pasando de la mejor manera. Les saluda su amigo el Brian. Y hoy en este video vamos a aprender a obtener los mejores esquejes, ¿verdad? O quiero mostrarles más bien el método que yo utilizo. Ya subimos un video sobre esto, pero por si a usted no le quedó claro, vamos a subir un segundo video, ¿verdad? Bueno, y esta es la forma en que yo obtengo mis esquejes. Por ejemplo, esta planta, la verdad, no la cuido. No la cuido en el sentido de que solo le echo un poquito de nutrientes, pero esta es mi planta madre donde yo siempre quito mis esquejes para crear más, ¿verdad? Para plantar. Por eso es que está un poquito rarita, pero pues nutrientes no le falta a la chiquita. Solo un poco de más cuidados con la poda. Pero les repito, es mi planta madre, ¿verdad? Entonces, esta es la mejor manera en que usted puede tener sus esquejes. Uno. Dos. Tres. Esta es una planta chiquita, los esquejes se ven chiquitos, chiquitos, pero como ella es de una variedad pequeña, estos esquejes ya están bien para plantarlos. De esta manera, la herida que tiene la planta es mínima. Si nosotros realizamos un corte, también se puede, pero la verdad pierden más látex, más sangre, más savia. En cambio, de esta forma, ni para la planta madre, ni para el esqueje que usted arrancó, no hay ningún problema, ¿verdad? Así de fácil, amigos, así de sencillo. Este pequeño tronquito es lo que se convierte en raíz. Algunos tienen raíz, los que están tocando la tierra, están pegados a la planta, pero como tiene tierra, también echa raíz. Para que usted no tenga complicaciones, tiene que jalarlos hacia sentido contrario a donde están naciendo, ¿verdad? Por lo regular están hacia arriba.
primero desgájelo hacia abajo y ya que está desgajado, jale. Por ejemplo aquí. Primero lo desgajo hacia abajo. Ahí. Como están chiquitas, a veces salen así nada más sin problema. No intente jalar hacia a donde está creciendo, hacia arriba o hacia enfrente, porque sí se arrancan, pero es con mucha fuerza y pues tiene espinas, ¿verdad? Es mejor dejarlo hacia abajo. Y así no hay necesidad de nada. Solito ellos salen, ¿verdad? Yo he sembrado esquejes chiquititos, mi gente, chiquititos. Por ejemplo, este. Miren el tamaño comparado con mi dedo. Es pequeñísimo. Así, más pequeños, a la mitad del tamaño de este, los he plantado y pegan, mi gente. Pegan, pegan, pegan. Están vivos. Ahorita les voy a mostrar dónde tengo mis plantitas. Aquí atrás, a 1 metro de mí, están mis plantitas de 2 meses. Un poquito más, tal vez. Miren este, por ejemplo.
No tenga miedo de arrancar sus esquejitos, mi gente. Al final lo que usted va a hacer es que de la rama gruesa donde usted está arrancando estos, la vitalidad de la planta se va a enfocar, por ejemplo, en esta rama que dejé. En esta. Le quité todo lo que tenía, todos estos pequeños. Por ejemplo, esta le quité 3, 4, tal vez 5. ¿Qué va a hacer esta rama? Va a engruesar. Y va a volver a ramificar estos hijitos. Y al mismo tiempo, pues queda con más espacios para los demás, ¿verdad? Miren este grande, mi gente. Al final también es por el bien de la planta, ¿verdad? Porque si tiene muchas ramificaciones, pues no se ve bonita. No tiene espacio entre ellas para nada. Y de esta forma, si pueden ver el principio y el final, le vamos dando forma a nuestra plantita. Como un tipo de esije, por así decirlo.
Pues bueno, mi gente. Miren cuántos bebés sacamos aquí. Muchos. Y ahora nuestra plantita, que está un poquito más estética, ¿no? Así como están nuestros esquejes, usted lo único que tiene que hacer es quitarle todas las hojitas. Todas las hojitas, si alcanzan a ver entre las últimas tres, hay una cuarta en medio. Una pequeña, pequeña puntita. Ese es el ápice, eso no lo vamos a tocar. Recuerden, entre la más pequeña que alcancen a observar, la más pequeña la dejan y la segunda más pequeña la cortan a la mitad. Que sería más o menos así, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Aquí no le van a tocar ustedes nada, solo tienen que eliminar las hojitas. Así, miren, mi gente. Aquí quedó una pequeñita, pequeñita. Aquí, y esta es la segunda grande. Dejamos la pequeña y una segunda. Eso es para asegurar no tocar el ápice, ¿verdad? Y tengamos plántulas como de semilla, con estética y todo. Les muestro otro. Quitamos las hojitas. Aquí está este piquito, que sería la primera hoja más pequeña. Y a la segunda más pequeña, le cortamos la mitad. Hacemos un tercero. Igual. Pero vamos a hacer una con flor. Igual, amigos, las que tienen flor, pues estaría bonito. Ahí sí se puede dejar. Se puede dejar, pero la verdad la probabilidad de éxito disminuye. Porque la poca vitalidad que tiene el esqueje, tiene que usarlo para darle vida a las hojas, o tiene que usarlo para darle vida a las flores. En cambio, si usted quita todas las hojas, usted quita todas las flores, la vitalidad de la planta se va a enfocar en enraizar. Y lo que nosotros queremos es eso, que enraicen nuestros esquejes. Y bueno, un último, mi gente, para que ya quede bien, bien detallado cómo es. Puede agarrar una tijera y cortarlas también, no hay ningún problema. En eso no hay diferencia. Yo lo he hecho de ambas formas y no afecta en nada a la plántula. Ahorita les voy a mostrar mis plantitas. Esas, la mayoría son de esta misma planta grande, esta planta madre. Esto que les muestro de dejar la última y la segunda más pequeña, quitarla a la mitad, eso es de mí, mi gente. Es solo para asegurar que usted no toque la última puntita, el ápice, porque si usted lo corta, va a ramificar su planta, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es que crezca un poco antes de ramificar, para que sea algo como de semilla, algo natural, ¿verdad? Porque si usted no toca el lápiz, se va a obtener esto, ¿verdad? Les explicaba yo, normal. Si usted toca el lápiz y se lo corta la puntita, usted va a obtener plantas así. Esta planta de vieja va a ser igual que esta. Así como es esta, así va a ser ella. Desde abajo tiene muchas ramas. Tiene 4, 5, 6, 10 ramas desde abajo.
En cambio, si usted no toca el lápiz y opta por algo así, usted va a tener plantas como esta. Así. Como esta, ¿verdad? O como esta. Y pues aquí están mis princesas. Estos ya tienen 2 mesecitos, 60, 50, 70 días más o menos. Ya están vivas, algunas ya están floreando. Y aquí quedan todos nuestros esquejes, mi gente, para prepararlos y sembrarlos. Y pues bueno, mi gente, eso es todo. Con placer y con gusto para ustedes. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Cuídense mucho.